están gente de YouTube. Bueno, como ya supieron la lamentable noticia del fallecimiento de Don Gato, la popular y querida mascota del youtuber más popular de España, Auronplay, que luego de una batalla contra una enfermedad que no pudo superar desafortunadamente falleció el pasado 26 de abril. Tienes que buscar un nuevo hogar ahora, ¿vale? No me llores. No me llores, que lloro yo también. Así lo dio a conocer a Auronplay en sus redes sociales, con estas palabras. Don Gato ha fallecido esta tarde, finalmente no ha podido con la enfermedad, estoy absolutamente desolado. Y a la vez lleno de rabia e ira, una parte muy grande de mí ha muerto hoy, gracias por estos 8 años, te quiero mucho. Días después Auronplay dio a conocer que de qué murió Don Gato. A continuación el video. El veterinario me dijo, dice, mira, a Don Gato, o sea, Don Gato va a morir. Tenlo claro, va a morir. Auronplay confirmó que Don Gato iba a morir, sí o sí, ya no le quedaba poco tiempo de vida. Continuamos con el video. 2-3 semanas, un mes, le ha salido líquido ahora en un costado. Dice, yo podría abrir a Don Gato, le podría quitar ese líquido y podría hacer que viviera una semana más. Dice, pero ¿de qué te va a servir eso? ¿De putear a un gato? ¿De hacerle daño a un animal? ¿De causarle traumas? Dice, y la semana que viene le volverá a salir otra cosa y yo se la podría quitar. Dice, pero ¿eso es lo que quieres tú? ¿Tener un animal vivo que esté puteado solo por tu capricho de no perderlo? Claro, él me ofreció, dice, yo lo abro y le quito el líquido. Y la semana que viene, cuando le salga una infección, se la quito. Dice, pero voy a estar abriendo a un gato, puteándolo. Dice, mejor dejarlo descansar, si va a morir. Va a morir igual, por 2 meses de vida más. ¿Qué quieres? ¿Que sus últimos 2 meses se los pase en un puto quirófano lleno de puntos y mal? Y yo estoy totalmente de acuerdo con este veterinario. Totalmente de acuerdo con Auronplay, era la mejor opción para Don Gato. Continuamos con el video. Tomad la decisión de dormirlo, que dormirlo es... nada. Te lo dan en brazos, con una mantita. O sea, para dormirlo lo tienes en brazos. Te dan a Don Gato, te lo ponen en los brazos y él está tranquilo y le ponen un gotero. ¿Vale? Él tiene una vía puesta y le ponen un gotero. Ese gotero lo que hace es, ves como poco a poco el gato cierra los ojos y se duerme. El gato se duerme. Y luego viene el veterinario y teniéndolo en los brazos, le pone una inyección. Y ves como el gato respira. 1, 2, 3. Y deja de respirar. Qué dolor tan grande que debió sentir Auronplay en ese momento, teniendo muerto a Don Gato en sus brazos, que era su mascota más querida. Continuamos con el video. Pero lo bueno es que esto no les duele nada. ¿Por qué? Porque antes lo ha dormido. Duermen al gato, anestesia, y luego sí que le meten la inyección letal, se podría decir. Pero claro, el gato no siente en ese momento, está completamente dormido. Con lo cual creo que es la mejor muerte que se le puede dar a un animal que quieres. El youtuber conocido como el Rubius, muy triste, también se pronuncia sobre la muerte de Don Gato. A continuación el video. Lo de Auron es una putada muy grande, tío, lo de que un gato se te muera, tío. Yo cada vez que lo pienso, en plan, que le vaya a pasar eso a uno de mis gatos, tío, me entra un malestar. Es como... es que al fin y al cabo son compañeros de vida, ¿sabes? Acompañando en todo momento. Mis gatos han dormido conmigo siempre, ¿sabes? O sea, es como... te vas a dormir con ellos, te despiertas con ellos. Cuando estás en el PC, están aquí, ¿sabes? Es como... no sé. Ahora en las redes sociales se ha hecho viral un emotivo video donde Auronplay habla del día en que llegue a faltar Don Gato. Ay, Dios mío, el día que se me muera a mí mi gato, me muero yo también. Donde dejo claro que si llegara a pasar, él no podría soportarlo. Y el día que se me muera el gato será peor que algunos familiares incluso, te lo digo, sin duda. Dios mío, no me odies, tú sabes que yo... Muchas fuerzas a Auronplay en este difícil momento. Bueno, hasta aquí ha llegado este video, espero les haya gustado. No olviden de suscribirse y activar la campanita para un nuevo video. Hasta la próxima.